Hola a todos, yo soy el Gamer Random 900 y para esta ocasión pues vamos a hablar de las mejores series del Hombre Araña, así que empecemos de una vez. Número 4. Ultimate Spider-Man. Esta serie estaba basada en el cómic del mismo nombre, Ultimate Spider-Man. Léanlo, por cierto, es muy bueno. La peculiaridad de esta serie es que Spider-Man tenía compañeros, solía trabajar solo. Ahora trabaja con el equipo arácnido concebido por S.H.I.E.L.D. y el Furias, o Nick Fury. También trabajó con los Vengadores una vez, o con sus versiones alternas. Y aunque tenía adversarios bastante duros y serios por enfrentar, esta serie es bastante cómica y eso no me gustó mucho. Puedo llamarla el Teen Titans Go de Marvel. Bueno, no quiero hablar de esto. Siguiente puesto. Número 3. Spider-Man, la nueva serie animada. Bueno, esta serie tenía otra peculiaridad, y es que los villanos tenían villanos originales inventados para la serie, como Turbo Jet, este de aquí, el astronauta, pirata, no sé quién es esta, así que vamos a llamarla Black Cat como la original. Esta otra loca que, olvidémosla, sí, solo aparece en un capítulo. Kraven, Kingpin, Electro y más. Lo que me sorprende de esta serie es que para el 2003 ya habían logrado tecnología de animación por computadora. Para esta época eso es cosa de todos los días, pero para ese tiempo era magia. Y esta serie sí que revolucionó, pero no era muy buena, así que los siguientes dos puestos sí lo son. Así que ¡siguiente puesto! Número 2. Spider-Man, la serie animada. Esta serie fue hecha en los 90s y a mí me gustó bastante. En lo único que me lamento es no haber nacido por esas épocas para poder disfrutarla. Esta serie Spider-Man no podía golpear a nadie porque era violento. Esta es la máxima prueba de violencia que podemos ver en esta serie. Tampoco podía mostrar armas de fuego, por lo que mostraban armas láser. Ajá, sí, supuestamente para alejarnos de la violencia. Todos queríamos un arma láser para cortar a alguien. Spider-Man sufría en esta serie y esta serie influenció a varios videojuegos como Spider-Man de PlayStation 1, este juego es un viejito, y Spider-Man 2 en Tether Electo del PlayStation 1. ¡Siguiente puesto! ¡Número 1! Spectacular Spider-Man. En esta serie se veía más humanizado al Hombre Araña porque pues tenía que ir a la escuela. Los villanos le infringían un daño real. Spider-Man se sentía conflictuado, mal, triste. Y los villanos eran duros con él, o sea, no era una fiesta, no. Era una masacre. Además tenía que preocuparse de sus relaciones personales, de su familia, de enfrentarse con sus demonios internos. Además esta serie está bastante basada en los cómics, que me encanta. Bueno, estas fueron las mejores series del Hombre Araña. Soy el Gamer Random 900.